¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Soy Álvaro Torres, Río Bo de País Lobo Prensa, y le doy la más cordial bienvenida a este nuevo reporte deportivo de día martes 18 de junio. Tenemos campeón de la NBA. Finalmente, en un partido prácticamente perfecto, los Boston Celtics le ganan a Dallas y se quedan con el campeonato número 18 de la NBA. Boston Celtics se ha transformado en el equipo que mayor cantidad de anillos han logrado en la historia del mejor básquetbol del mundo, de la Liga NBA de Estados Unidos. El primer partido lo ganaron 107-89 en estas finales ante Dallas. El segundo partido lo ganaron 105-98, ambos de local. El tercer partido de visita lo ganaron 106-99. Cuarto partido en Dallas lo perdieron 84-122. Pero uno sabe que ese partido fue a propósito perdido para poder celebrar en casa el triunfo que obtuvieron el día de ayer, ganando 106-88. Un partido prácticamente perfecto, donde Derrick White, jugador, perdió un diente en una jugada, se le partió una paleta y así todo siguió jugando, no pidió cambio, siguió jugando, le pasaron por encima. Brown quedó como el MVP de las finales de la NBA, ganando el premio Bill Russell. Y el premio Bill Russell, para que ustedes sepan, es el premio al mejor jugador que más anillos ha ganado de la NBA, 11 títulos, jugador también de los Boston Celtics. Ganaron increíblemente entonces Boston, siendo el mejor equipo de la temporada regular, el mejor equipo de los playoffs, transformándose en el primer equipo de la NBA que tiene 18 títulos, seguido por Los Ángeles Lakers con 17, estaban empatados hasta ayer en la mañana. Después le sigue Chicago Bulls con 6, los Warriors con 7 partidos antes y los Spurs con 5 títulos. Esos son los 5 equipos que más títulos han ganado en la NBA. La verdad que es impresionante lo que hizo Boston, una celebración que va a durar varios días, dicen las malas lenguas por ahí. Así que nuestras felicitaciones al tremendo equipo y merecedor, obviamente, del título de la NBA 2023-2024. Y la próxima semana, ojo, ya se viene el draft de la NBA, por ahí por el 24-25, creo, de junio. Así que pueden haber novedades, traspaso de jugadores por aquí, traspaso de jugadores por allá. Nos vamos al básquetbol local, ¿les parece? Porque este fin de semana, sábado y domingo, se juegan partidos de los playoffs de la Liga Nacional, donde Español de Osorno va a recibir a Ancud nuevamente en los partidos 3 y 4. Los horarios se los doy al tiro porque la verdad que van a jugar tempranito, ¿eh? Porque el primer partido está fijado para el sábado 22 a las 6 de la tarde. Y el domingo se va a jugar el segundo partido a las 5 y media de la tarde. O sea, hay que llegar tempranito porque las entradas ya están a la venta. Las preventa en el Structor a 7.000 pesos la entrada, estuvo el día de ayer. Hoy día martes se ponen a la venta las entradas de preventa en Matureo, para que ustedes ahí en Amtower, para que sepan, a 7.000 pesos por partido, porque el valor normal es de 8.000. Y la otra serie también que se está jugando de semifinales entre Concepción y Los Leones, también el primer partido el día sábado a las 8 y media y el cuarto partido va a ser el día domingo a las 8 de la noche. Eso es en Concepción. Recordarles también que se van a jugar los partidos de Español y Ancud en el Gimnasio Monumental María Gallardo Arizmendi, donde la serie también está empatada a 1. Recordemos que Español se ganó el primer partido el día sábado y cayó en el segundo juego del día domingo. Pero escuchemos a uno de los protagonistas de este fin de semana. Escuchemos a Rodrigo Isbeck, el entrenador de Español, que nos comenta cómo vivió este fin de semana que se trajeron un triunfo desde la Isla Grande de Chiloé. Hola Álvaro, bueno, el balance el fin de semana es bastante positivo. Independiente que ayer hayamos perdido, creo que ir a robar un partido a la isla y al equipo de Ancud con la calidad de jugadores que tiene, ¿cierto? Y la localidad fuerte que tiene, es súper importante para nosotros. El partido del día sábado fue un partido con muy buenos porcentajes de tiro de tres principalmente.
Defendimos bien, supimos llevar el partido la mayor cantidad del tiempo, el juego arriba, a pesar de que siento que, a ver, algunos cobros por ahí, referibles, no nos ayudaron. Ellos tiraron más de 40 tiros libres y pese así y todo así, pudimos llevarnos el partido entre alargue. Y el día domingo fue un partido completamente distinto, opuesto. Terminamos el primer tiempo con 0% de triple. Y no fuimos tan aplicados en defensa. Así que, bueno, yo creo que, como te decía, a pesar de haber perdido, el balance es más que positivo, ya que traerse un triunfo de la isla es bastante positivo. Esas eran las declaraciones de Rodrigo Isbeck, entonces el entrenador de Español de Osorno, que este fin de semana, le recuerdo, sábado y domingo, 6 y 5 y media de la tarde, sábado y domingo respectivamente, se juegan los partidos 3 y 4 de la Liga Nacional, de las semifinales de la Liga Nacional. Nos vamos a la Eurocopa, ¿les parece? Hagamos un recuento de los partidos que ya se han jugado hasta el momento. El sábado, Italia le ganó 2 a 1 a Albania, Suiza le ganó 3 a 1 a Hungría y España le ganó 3 a 0 a Croacia. El viernes, en el debut, lo comentábamos en el reporte el día de ayer, Alemania le mandó 5 a 1 a Escocia. El día domingo, Serbia cayó 1 a 0 ante Inglaterra, Polonia cayó también 1 a 0, 1 a 2 ante Países Bajos y Eslovenia con Dinamarca empataron a 1. Y ayer, lunes, Austria perdió ante Francia 1 a 0. La verdad que Francia es el equipo como favorito, entre comillas, para ganar la Eurocopa. Pero si me preguntan a mí, Francia ayer no jugó un buen partido. La verdad que poco brillo, al final haciendo tiempo. No, no, no. Francia no es un equipo, por lo menos el día de ayer ante Austria, y Austria lo hizo ver feo a ratos, casi lo empataron. No es el mejor equipo hasta el momento que he visto. Bélgica perdió 1 a 0 ante Eslovaquia. Y el partido sorpresa fue el de Rumania ante Ucrania, donde Rumania ganó 3 a 0. La verdad que un partido perfecto. Los rumanos hicieron de todo y se quedaron con el triunfo 3 a 0 en, la verdad que, muy, muy buen partido. Y hoy día martes, Turquía enfrentará a Georgia y Portugal enfrentará a República Checa, partido que la gente, el futbolista, lo está esperando. Y de la Eurocopa nos vamos a la Copa América, que este día 20 de junio, el jueves, en 2 días más, va a comenzar con el primer partido debutante Argentina versus Canadá a las 20 horas. Y el viernes jugará Chile, ante Perú a las 20 horas. El sábado, dos partidos, Ecuador ante Venezuela y México ante Jamaica. El domingo jugarán Estados Unidos, los locales, ante Bolivia y Uruguay ante Panamá. El lunes, Colombia enfrentará a Paraguay y Brasil a Costa Rica. El martes, nueva rueda. Perú enfrentará a Canadá y Chile se enfrenta a Argentina. Eso el martes a las 9 de la noche, el próximo martes, en una semana más. Después, el miércoles siguiente, el miércoles 26, Ecuador enfrentará a Jamaica, Venezuela a México. El jueves 27, Panamá a Estados Unidos y Uruguay a Bolivia. Viernes 28, Colombia, Costa Rica, Paraguay a Brasil. Sábado 29, Argentina enfrentará a Perú. Y en el último partido de fase de grupos, Canadá enfrenta a Chile. El domingo también se cierran los grupos de México ante Ecuador, Jamaica, Venezuela. El lunes, Estados Unidos cierra con Uruguay y Bolivia con Panamá. Y el martes, los últimos dos partidos de la primera fase de grupos, Brasil ante Colombia y Costa Rica ante Paraguay. Por lo pronto, el jueves 20, el debut de la Copa América 2024 en Estados Unidos, Argentina, Canadá y a las 20 horas Perú con Chile. Y en noticias locales, la Academia Diyo Can de Osorno participó en la representación de la región y de la ciudad de Osorno en el Campeonato de Copa Amistad realizado el pasado 15 de junio en la ciudad de Paillaco, en la región de Los Ríos, aquí al ladito. Con un total de 23 participantes, la Academia logró destacados resultados. De los 23 competidores, 17 obtuvieron medalla de oro y 6 se adjudicaron medalla de plata. Además, el equipo consiguió el segundo lugar a nivel grupal en el certamen. La Academia Jido Can está a cargo del instructor Rudy Caravante y los medallistas de oro fueron Maida Castro, Martina Guzmán, Antonella Mancilla, Matías Cárdenas, Arturo Asenjo, Tiare Momberg, Agustín Caravantes, Arturo Asenjo, Pelet Lara,
Rayén Cárdenas, Aixa Lorca, Martina Villegas, Emily Widerholt, Cristóbal Villegas, Martina González y Alexei Kiminski y Daniel Asenjo. Por su parte, los deportistas que lograron medalla de plata fueron Sofía Díaz, Araceli Reyes, Maite Delgado, Matías Caravantes, Francisco Flores y Camilo Enríquez. Con estos excelentes resultados, la Academia Hidokan de Osorno reafirma su liderazgo y protección y proyección a nivel regional en la disciplina que practican estos chicos. Así que felicitaciones a Hidokan y de esta forma me despido. Soy Álvaro Torres, Río, voz de País Lobo Prensa. Que tengan un excelente día martes. Nos vemos. Chau, chau.